Walter, muchísimas gracias por la visita acá a Mercedes y la organización muy buena. Y la verdad que tenía una carrera brava para mi yegua, que por tranca recién está empezando, pero viene, viene ganando 3, 4 por esta. Y la yeguita se portó muy bien en... porque ella siempre tiene problema en la largada, esta vuelta la largó bien. Se fue mal un poco más adelante por la cancha, que ahora está otra cancha. Pero en realidad muy bien. Yo en realidad le quiero felicitar a mi hijo, que es el cuidador. Y él se encarga de la yegua, todo el cuidado. Y después están los otros chicos. Yo soy el propietario y los otros chicos son... a Paulito, Memo, que todos los días andan con la yegua ahí. Así que quiero agradecerle a ellos. Y bueno, y a usted por la, por favor, por la visita, Mercedes. Y... Una yeguita que hay que ir llevándola de a poco, quizás, ¿no es cierto? Exactamente, una yeguita... el que la entiende es mi hijo, porque para mí es una yeguita... muy temperamental, no es fácil. Tiene de carácter. Tiene carácter la yegua, tiene carácter. Y no es fácil cuidarle porque tiene sus problemas, pero el que le entiende, le entiende. Mi hijo es uno que le crió de chiquitita. Ahí está el tema. Sí, él de chiquitita le crió de que le sacaban la madre 4 meses y ya le crió él. Y él le entiende. Perfecto. Yo también le entiendo, pero me caga la vista. No me quiero meter más con él. Está bien. Sí, así que... Bueno, y linda victoria para festejar su día, ¿no es cierto? Sí, espectacular, sí. Y con toda su familia. Sí, y quiero agradecerle también a los chicos que están conmigo, que están, me están ayudando a cuidar, porque no está fácil la, la cuidada. A mi vecino Almirón y a otro muchacho que le decimos Cabalino, que no me acuerdo cómo es la bellona en ese momento, pero es mi compinche, que siempre estamos con el de caballo. Bueno. Así que un agradecimiento a todos y felicidades para ustedes también. Dale, perfecto. Y para el Día del Padre, para toda la gente que nos están, que están acá en el Ipsi.